Hoy nosotras como Organización Familia Popular tenemos que decirle a la región, al territorio, al país, al mundo, que nos duele el corazón, pero no perdemos la esperanza. Hechos como los que pasaron el día de ayer en el municipio de Puerto Wilches, en donde la compañera Yoli María, como la conocíamos, como la le decíamos en el afecto, miembro del equipo de trabajo de la Organización Femenina Popular en el municipio de Puerto Wilches, parte de nuestro equipo de trabajo en esa puesta de la Organización Femenina Popular, fue asesinada. Fue asesinada en su lugar de residencia, en su lugar donde conspiraba sus sueños y sus apuestas de vida. Estaba en su taller desarrollando lo que ella sabía hacer, desde un emprendimiento que la Organización Femenina Popular también la había acompañado, su taller de costura. Era una mujer que tejía, que cosía, que reconstruía el tejido social y en esa apuesta vivía en el municipio de Puerto Wilches. Hombres armados hacia las 11 de la mañana del día de ayer cegaron la vida de Yoli María. Estamos diciendo que no vamos a seguir permitiendo esto, que Yoli la vamos a seguir sembrando en el territorio, en esa apuesta de vida, y que como Organización Femenina Popular creemos y le apostamos a que no se repitan hechos como estos, donde actores armados que pretenden implantar la muerte y el horror sobre la vida misma que las organizaciones estamos tejiendo, vamos a seguir diciendo sí a la vida, no a la muerte y no a la guerra.